Pues venga. Interesante la trompeta. Hola, my friends, sean todos bienvenidos al episodio número 26 de Pokémon Espada. Chicos, en el episodio pasado llegamos a Pueblo Aira. Bueno, en realidad no llegamos, más bien ya estábamos en Pueblo Aira. Espérate, si era Aira, Agria, Auriga, perdón, que siempre le cambio el nombre a este pueblo. Total, ya habíamos estado en este pueblo, mencioné el cambio de look que es el que voy a llevar de aquí en adelante. Y aparte, pues, desafiamos al líder de gimnasio, Morris, y pues fue... Yo creo que fue más complicado llegar a él que vencerlo, sinceramente. Después de vencerlo, Sonia nos dice: ¡ah, qué chido, mira! ¡Ah, qué guapo que tú venciendo a un líder de gimnasio! ¡Ah! Palabras más, palabras menos, ¿eh? Y el día de hoy vamos a continuar con la aventura. Sonia nos había dicho que nos iba a esperar... Uy, espérate, ¿qué hay algo? Dos cápsulas de ataque especial X, nice, ok. Sonia nos dijo que nos iba a estar esperando en el restaurante del pueblo, así que... Pide lo que quieras, Neris. Ok, ya vamos a entrar. A ver, a los señores. Ah, ya, mega, este. Te estás burlando, ¿verdad? O sea, tu entrenamiento patético no es mi culpa. No es para que te pongas en ese plan. Ok, ya. ¡Hala, Tony! Pero si has conseguido la medalla. Te estábamos esperando. Quería deciros que sigo sin haber averiguado nada acerca de la Negra Noche ni del Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. Yo tengo nada más el Espada, no te puedo ayudar más. Un momento, pero... ¿Qué pasó? Mira. Oye, oye, ahí hay un cartelón muy... de la antigüedad. ¿Por qué no está en un museo eso? ¿Qué hace esto de aquí? La continuación de la leyenda, un quinto tapiz, un póster súper chulo. Está súper chulo, y sí, la de las... La sonrisa de Darren en ese póster le alegra el día a cualquiera. ¿Pero qué digo? Centrémonos en el tapiz. No me esperaba ese diálogo, y esa expresión de tristeza de los héroes. ¿Y qué haría con la espada y el escudo? ¿Qué representa el tapiz? El final de la leyenda, que fueron confinados. Se ve como que es el fin de la leyenda, porque ahí hay como unas lápidas. Puede ser que tras cumplir su objetivo, enterrasen en lo profundo en un profundo letargo. O letargo, no sé. Letargo suena más. Según la estatua del pueblo ladera, la espada y el escudo eran en realidad Pokémon, ¿no? Eso creo yo, sí. Creo que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontramos sea el espada o el escudo. ¿De qué Pokémon hablas? Tony, tú sabes de lo que hablo, ¿ah que sí? Sí, de hecho lo vimos en el bosque Onirio y... ¿Se acuerdan en el primero o en el segundo episodio? No me acuerdo. Creo que sí era el primero. Ya sabía yo que te acordarías. Tal vez ese extraño Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. ¡Ay, es verdad! Que ustedes dos se... Para no decirlo en español. Que ustedes dos entraron en el bosque Oniria. Aunque empecé este viaje por mi abuela más que por mí, está resultando muy interesante. Venga, quiero que me cuenten todo lo que vieron en el bosque Oniria mientras comemos. ¿Qué os apetece? Yo invito. Bueno, está bien. Gracias, Oni. A la próxima yo invito. Ok. ¿Ya así de jalón? ¡Qué pedre! Sumamente curioso, sí. Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darnos una vuelta para el pueblo Auriga. Empezando por termas heroicas. Ok. Ya. Órale, pavo, no son carreras, güey. ¡Hola! No estamos tan lejos y tampoco nos dejamos de ver, no te pases. Estas son las termas heroicas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse las heridas recibidas en combate, tras de haber derrotado a las fuerzas del mal. Pero ahora solo se bañan aquí, Pokémon. En ese caso, ¿quién serían los héroes que vinieron a estas termas en tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta de este asunto. Ok.
¿Fueron ustedes los que encontraron ese misterioso Pokémon en el bosque Oniria? ¿Quién sabe? Quizás estén destinados a convertirse en nuevos héroes. ¿Como los héroes de espada y escudo? A mí me encantaría ser el escudo. Se te nota muchísimo, compadre. Perdón. Me pregunto cómo sería la batalla que libraron antaños los héroes. Creo que pide a gritos un combate heroico. ¿Qué me dices, Tony? No fue eso lo que dijo. Pero venga, va, ponlo. Está bien, pues está bien. Te acepto el combate, te lo acepto. Con ese curry tan rico y... Oh, por Dios, vamos a pelear. No me platiques de lo que sientes ahorita ni de lo que tragaste, por favor. Ok. Oh, gracias, Sonia, por la curación. El futuro campeón los va a deleitar con un encuentro de exhibición. Ok. Y así, super teletransportalísimo, nos fuimos a las afueras del pueblo Aurigal. El entrenador Paul te desafía. Ok, llevamos 6 minutos y ya a los madrazos directamente. Ok, el Pokémon ya evolucionó. Ya evolucionó el Pokémon, Cuento contigo, compañero. Venga. Dubwool, nivel 40. Pues estamos más o menos casi igual, así que voy a sacar a Arturo. Sé que sigue siendo tipo normal, no sé si es tipo otra cosa. Pero si llega a serlo, pues ahorita lo checamos. Rizo defensa. Ay, perdón. Perdón. Ok, rizo defensa. Se aumenta obviamente la defensa. Ok, el granizo nos golpea. Y ahora mi Arturo, a pesar de que tienes tu defensa, demolición va a ser más que suficiente, estoy seguro. Rizo defensa, ok, tal vez ya no tanto. A ver, vamos a ver qué tal le hace de daño y... ¡Moquita, señores! ¡Caray, te has lucido! ¡Uy, un crítico! El Arturo es el amo de los críticos, oye. Es el santo sagrado de los críticos, señores. ¡Adiós ese Dubwool! ¡Perfecto, ahí está! Banner Suber al 44, nada mal. Está muy, muy cerca. ¡Uy, respiro! Respiro. Ok, perdón. Le voy a quitar Super Diente. Sí, porque me estaba fijando que le estoy poniendo ataques físicos y él es especial. Entonces, pues bueno, ahí está. Quitamos a esa madre y le ponemos respiro. Corviknight, volador a cero. Creo que King Cole puede hacer algo, así que vamos a intentarlo. Venga, mi monstruote King Cole, préndele fuego a todo y pártele su madre. Ok, Corviknight. A lo mejor con un par de nitrocargas con eso está bien. Ok, nerviosismo, no puede comer bayas, ok. Perfecto. Nitrocarga sería más fuerte o antiaéreo. Voy a intentar con antiaéreo, a ver qué tal. Picotalado. Verdad. Que es tipo volado. Yo pensé que era tipo acero eso, pero bueno. De buena no. Y no le hizo mucho, ok. Nitrocarga va a ser mejor. Con eso... Ay, bueno, no creo. No creo que lo mate de bueno. Pico taladro, no me hace casi nada. Ahí está. King Cole hace su mega nitrocarga. Le quita una bonita cantidad de vida. Ok, le baja la vida a la nieve. Y un último nitrocarga y ya con eso. Adiós al pinche cuervillo. ¡Ah, no te pases! Nate, con razón quieres el escudo, hijo de tu chica. Toma. Ok. Bueno, por lo menos nos estamos aumentando la velocidad. Podría aprovechar para ponerme un ataque X, pero no vaya a ser. Además ya está a mitad de vida, lo cual quiere decir que probablemente... Uy, bueno, lo va a matar la nieve. Pero ahí está, señores. Pico taladro y adiós. Lo siento, no me pudiste ni quitar la mitad de la vida ni aún con la... Bueno, con la ayuda de la nieve apenas. Y adiós al Corviknight, perfecto. Chicos, por cierto, estoy grabando esto el día 29 de diciembre. Hoy es cumpleaños de Kika, así que compadre, cuando llegues a ver esto, a lo mejor ya... No sé si todavía siga siendo 2020 o ya sea 2021, pero compadre,
Muchas felicidades, caí ese disco. Padre, muchas felicidades, espero que se la pasen muy muy bien. Le mando acá un abrazo. Y pues, nomás quería avisar. Pero sí, estoy grabando esto, pues el 29 de diciembre. Todavía no es año nuevo. Pero pues ya casi se acaba este año. Así que, pues bueno, quiero darle lo más que se pueda ahorita con Pokémon para que... para ya darle oportunidad a nuevas series. Aparte que ya tenemos también, ya recibimos a Banjo-Tooie. Y pues al parecer fue una serie que tuvo un recibimiento muy cálido, muy bonito de parte de ustedes. Ok, no me fijé quién va a sacar por querer decirles esto. Voy a ir con Longaniza, a ver qué tal. ¿Qué tan mal puede ser? Y acá me saco un Pokémon tipo eléctrico. Por favor, no. Ya sé que es un tipo eléctrico, ¿eh? Inteleon. No, es tipo fuego. No, es Inteleon, mejor. Perdón. Estoy bien menso ahorita. Ok, agua contra agua. Vamos a ver qué tal va esto. Voy a hacerle triturar. Ojos llorosos. Me va a bajar el ataque, ¿verdad? El ataque. Y el ataque especial, maldita sea. Ok. Vamos a ver. Ay, sí, le bajó una buena cantidad. Ok, voy a cambiar a Galvántula. Vamos a cambiar a Morales. Adiós, Longaniza, será para la otra. Ok, vamos con Morales, nerviosismo. Morales no puede comer bayas. Esta es la energía que llevamos dentro. Un poder que emana a borbotones. Ok, disparo certero. Es el ataque ¿cómo decirlo? A la bestia, oye. Me quitó un chorro. No quiero ser más rápido que él. Valió. Ah, pero bueno, sí decía, disparo certero es como que el ataque personal oficial de Inteleon. Es el ataque que aprende, así como así como mi macaco aprendió batería salto. Bueno, pues sí fue en el caso de Inteleon. Ok, vamos macaco entonces. Vamos con batería asalto. Ataque de... bueno, más bien... batalla de ataques personalizados. No sé cómo decirlo, sinceramente. A ver, Paul, ya se demoró demasiado esta batalla. O sea, ya llevamos casi 6 minutos en la misma batalla. Así que ya, por favor, cámbiale. Por favor, a Chucacha, gracias. Ahí está. Bueno, hay que admitirlo, Paul ya me está dando pelea, así que aguas. Ok, Arturo y Longaniza. Bueno, Arturo sube el 44 y Longaniza el 43. Ahí estamos, Snorlax. Es hora de que Arturo vuelva a salir a la acción. A lo mejor ¿te imaginas que lo mata de una? No he visto yo eso, que un Snorlax muera de un golpe. No lo he visto. A lo mejor Arturo puede ser el primero en darme ese espectáculo. Vamos a ver, demolición. Y vamos a ver qué le hace el Snorlax. ¡Ay! ¡Qué cerca estuviste, güey! ¡Qué cerca estuviste de un solo golpe aventártelo! Pero bueno, no hay problema. Lo chido es que ya, un golpe y se acabó. Ahí está, perfecto. Vamos a hacerle corte furia ya con eso. Ahí está. Adiós, Snorlax. Qué cerca. Algún día yo sé que veré a un Snorlax caer de un golpe. No sé, creo recordar yo que no he visto eso. No sé si ya ha pasado. Me imagino que sí ha de haber pasado ya. En algún momento de que un buen Snorlax haya caído de un solo golpe. Pincurchín. Ok, ya me acordé qué Pokémon es. Pero yo estaba como que cargando. ¿Qué Pokémon es ese? Pero ya me acordé. Ok, este Pokémon es eléctrico puro. No tengo un ataque tipo tierra. Me vendría muy bien un ataque tipo tierra. Creo que me tienes acorralado. No, ¿crees que me tienes acorralado? Perdón. Y no alcanzar a leer lo demás. Ahí está. Ok, voy a usar poder pasado. Porque no quiero tener contacto físico con él. Porque si hago tacto físico, me va a lastimar por... Creo que tiene esa habilidad. 2 PS, qué buena salvada. King Cole, combustión. No vi que aumentó. ¡Oh! Ahí se murió. No sirvió de nada la aumentada. Rayos. Este Pokémon sí me va a dar un poquito de pelea tal vez. No quisiera tener contacto con él, pero no tengo de otra, así que... o es Macaco o es Arturo. Yo siento que Arturo tiene la fuerza suficiente para aventárselo.
Así que, mi queridísimo Arturo, una demolición y por favor dime que eso es todo lo que se necesita. Sí, bien, un crítico. El señor amo de los críticos, por favor, todos a rezadle. Rezadle Dorimeo. Ahí está. El entrenador de Paula ha perdido. No he podido ganarte, pero creo que ya sé de qué pie cojeas. Verás a la próxima. Pues tengo que admitirlo, me tumbó dos Pokémon, ¿eh? Me tumbó dos Pokémon. ¿Quién sabe si fue por mi tarugada o porque sí se puso más intenso? Pero pues, ya lo veremos. Gracias, ambos habéis estado soberbios. A este paso acabarán con la imbatibilidad de Lionel. Entonces, ¿qué se proponen ahora? Yo por mi parte tengo pensado investigar a fondo sobre el bosque Oniria. Yo voy a seguir afrontando la prueba del gimnasio las veces que haga falta. Pues órale, compadre, porque si me pudiste vencer a mí, significa que ya puedes vencer el gimnasio. Bueno, no me venciste en realidad. Venciste a dos Pokémon, pero da buena señal. Diré que Paul por fin ha recuperado su espíritu. Espero que siga así. Ay, a mí no me da... No me agrada que siga así. Así que lo siento, Sonia, pero nos vemos luego. Chao. Ok. Entonces vamos a... Oye, pero primero... Limonada, nice. Bebida muy dulce que restaura 70 PS de un Pokémon. Ahorita está bien... Uy, hay un movimiento. Y esto es... Carámbano. Oh, no me gusta Carámbano. Es un ataque como tipo bofetadas, que son ataques múltiples, pero de tipo hielo. Y creo que tiene 20 de potencia, entonces... Llega a pegar de 1, digo de 2 a 5, pero de aquí a que tenga suerte para que pegue 5, no vale la pena, sinceramente. Voy a curar y seguimos. ¡Hola, enfermera! ¡Ta, ta, 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 ta! Ya me voy, enfermera. Gracias por todo. Ok, después de esa interesante visita al hospital. Bueno, al centro Pokémon, que digo hospital. A ver, vamos a ver qué nos toca hacer ahora. Vamos a ver. Ok, tenemos que ir hacia acá. La ruta 9. Ok, pues vamos entonces a la ruta 9. Sí, ahí va a salir para acá. Ok, ruta 9. Uy, qué rápido cumplimos el objetivo. Ok, no. A ver. Esa es una entrenadora, pero ahorita. ¿Debería levelear? A ver, si voy a levelear, voy a ir primero con King Cole. Porque está al 43. Y también debería poner a Morales por ahí. Venga, me voy a ir con ellos tres. Ok, espérate, que aquí hay un objeto. Poción máxima, nada, porque nada mal. Medicina que en spray que cura heridas y restaura todos los peces de un Pokémon. Oh, hola. Bailar con los Pokémon me pone a 1000 por hora. Bailarina Paula te desafía. Darumaka, ok. Uy, el Darumaka de Galar. Qué bonito. Y justo tengo algo de fuego. ¡Qué bonito! Justo lo puedo matar tal vez de una. ¡Qué bonito! Mordisco, ¿en serio? Ok, nitrocarga y... ¡Adiósito! Perfecto. Nice. Adiós ese Darumaka. No hace falta aumentar la velocidad total, pues... Cayó. ¿Era el único Pokémon que tenías? Breloom. No, espérate. ¿Pero? Ah, Bellsong. Igual tengo nitrocarga y adiós. Ok, es este Pokémon y le queda uno más. Se aguantó. Pero bueno, a ver, le queda uno más. Tormenta floral, no me debería hacer mucho. Ahí está, perfecto. Ok, después del ataque de la nieve, vamos con otra nitrocarga y adiós a ese Bellsong. Perfecto, manito. Ok, le queda un único Pokémon. Venga. Experiencia y luego dinerito, así que pues no me voy a negar. ¡Bien! King Cole ya subió de nivel. Ahora le falta Morales y también le falta Longanice. Espérate, ¿que no tenía otro Pokémon? Ver a tus Pokémon y a ti luchar es como ver un espectáculo de baile. Esto no es Just Dance, ¿eh? Te lo recuerdo. Ok, ruta 9 y era la que decía en el mapa. Hola. No vamos a dejar a que... Ah, no, perdón. No vamos a dejar que nadie llegue al pueblo, Crapón. Ok, es que los nombres están bien raros, La ruta 9 está cortada. El deber del Team Yell es apoyar a saco este Dreadnought.
No vamos a permitir que ningún impresentable lo moleste intentando cruzar estas aguas. No. Lo que yo quiero es hacer que la bici de Rotom pueda ir sobre el agua. Hola. Oh, aspirante, no has podido llegar. No podrías haber llegado en mejor momento. ¿Qué tal si me ayudas y te deshaces de estos cazurros otra vez? Pues venga. Interesante la trompeta. A ver si tan bueno eres tocando la trompeta como eres peleando con Pokémon, ¿eh? Ok. Venga, la recluta de Team Yell te desafía. ¿Nada más uno? ¿En serio? Bueno, pues venga, señorita. Linoon, ¿en serio? Ni siquiera un Obstagoon. Ni siquiera un Obstagoon. Pues ya sabrás tú, hermanita. Vamos a cambiar de King Cole a Arturo. Pues espérate, tengo a alguien más. Tengo a Banner. Vamos a ver qué tal le va a Banner. Siento que le puede dar pelea a ese Linoon. Así que venga, Banner. Bruce Banner. Un saludo para el mundito si es que me está viendo. Ahí está, Linoon lanza Filagarra, se aumenta el ataque y la precisión. Ok, está el 39 y yo el 44. ¿Veloz? ¿Quién sabe? Porque Linoon también es veloz. Pero vamos a ver, chupavidas. Ok, Linoon es más veloz, está con brío. Uy, otro golpe y sí me puede matar. Pero a ver, chupavidas. No es buena idea. No es buena idea. Vamos con el poderosísimo y magistralísimo Arturo. Venga, compadre, chuta. Contraataque, ok. ¿Por qué supusiste que iba a volver a hacerlo si viste que no fue a computadora? Venga, entonces, demolición y es el Linoon. Linoon. Oye, se me ha que Linoon. Bueno, iba a ser obvio que se le iba a echar duro. Es Arturo, güey. O sea, ya puede ver y ya puede luchar, güey. Ok. Ahí está Fangoro. Ese sí es una buena pelea. La evolución de Pancham. Pangoro. Muy buen Pokémon, la verdad. Vamos a hacer demolición. Es más rápido Pangoro. Ok, puño bala. No me debería hacer mucho. Ahí está. Y ahora le hacemos demolición. Y pa' afuera, manito. Es que... Pinche Arturo. No. No sé chiflar así, lo siento. ¿Alguien sabe chiflar así? Yo no, oye, sinceramente. Ay, es lo que pueda hacer. No sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Quieres sustituir alguno de tus movimientos por danza espada? ¿Qué tengo? Venga, sí, le voy a quitar corte furia. Me podría llegar a servir tal vez. Pero, a lo mejor más adelante le cambio ese movimiento. Estoy hasta la coronilla. No veo el momento de volver a Polo Carpón. Pues bueno, gracias por la platita y la experiencia. ¿Y que el otro también va a querer? Maldición, no podemos permitir que se monte en Dreadnought. No quiero montarme en Dreadnought. Espera, se me ha ocurrido la idea del siglo. Vamos sobre Dreadnought antes que él. Eres un genio, vámonos, Dreadnought. Ahí te quedas, aspirante. Dreadnought. Se les escapa el Dreadnought. ¿Cómo escucharon eso? Se lo comió. Has vuelto a salvarme el pellejo. ¿Y qué más te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Pues, está chido. Sería estupendo poder desplazarte también por el agua con tu bici Rotom, ¿no crees? Pues precisamente que lo haga realidad. Pues permíteme, perdón, que lo haga realidad. Voy a incorporar el bla bla bla, ok. Y me da como que una actualización de la bici que ahora ya me permite ir por el agua. Equiliqua. ¿Qué me está diciendo este mal? Ok, pues. Pues bueno, después de esta increíble y espectacular adquisición,
porque es una maravilla de adquisición. ¿Quién no quisiera tener uno de estos? O sea, es wow, o sea, la bestia, güey. O sea, con esto ya me vuelvo campeón intercontinental, galáctico, universal. Hasta aquí le vamos a dejar el video. Muchas gracias a todos por haber visto, espero que les haya gustado, sean entretenidos. Si fue así, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que viste en el canal, por favor suscríbanse, que hicieron más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para la próxima vamos a continuar en la ruta número 9 y a ver que continúe en la historia. Cuídense mucho chicos, que los quiero. ¡Adiós! Ta 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 ta.